15 minutos de fama Mais um pros comerciais 15 minutos de fama Depois descanse em paz O gênio da última hora É o um idiota Bueno, Mario, eh, te lo decía fuera de micrófono, es algo muy particular. A todos los simiones le dicen cholo, a todos los Ayala le dicen ratón, eh, y así sucesivamente, con a los García le dicen turco, a la gran mayoría, más allá de que es un apellido muy habitual, ahora que aparezca otro Noremberg con trascendencia dentro de las canchas va a ser difícil. Entonces hay que ver a quién se merece que le digan tanque. Pero ese apodo es ineludible. Cuando dicen tanque, viene Noremberg, pegado. Es así, ¿cómo estás? Bien. Sí, bueno, gracias por la invitación sí es un apodo que me puso Víctor Hugo hace muchos años. Ojalá que aparezca otro nombre. Por ahí es una familia bastante grande. Por ahí aparece algún algún sobrino, alguien que, que pueda jugar, ojalá. Y, y presión de fútbol y presión de gimnasio, para estar bien fornido y sí. robusto y ser un hombre de peso dentro de la cancha. Sí, normalmente va, casi toda la familia somos medio grandote y hay, hay varios sobrinos que son, espero que alguno llegue algún día a jugar. Bien, ¿sabes que este programa, desde su génesis misma, en estos más de 130 personajes que hemos eh, homenajeado, con los cuales hemos, eh, nos hemos metido en sus propias vidas, en sus recuerdos, también en detalles personales que fueron llevando a una carrera personal, eh, profesional, eh, siempre partió de ser nacidos en Chubut, que por esa circunstancia de la vida hayan nacido en otra provincia cercana, pero hayan estado en Chubut y después se fue ramificando en algunos puntos, en algunos que... Tomaron Chubut y eligieron Chubut, sinceramente, y la tomaron como su propia tierra. Vos ya hace muchos años aquí, y más allá de que eh, siempre se te conoció por tu presente en el fútbol nacional y, y demás, ya sos parte, digamos, de la idiosincrasia local. Y si yo, no es para decir el chubutense en pero prácticamente, digamos, has, has echado raíces acá, digamos, has, te has asentado eh, a, aquí con, con espíritu de quedarte y demás. Sí, yo. Bueno, de, soy de Misiones, estuve en Buenos Aires jugando muchos años, como dijiste vos, después anduve por otros lugares más y hace 12 años que estoy acá y realmente estoy muy agradecido de haber venido acá. Eh, el trato que tuve con la gente de acá, la provincia, cómo me recibió la gente, eh, estoy muy contento, arraigado acá porque mis hijos cuando vinieron acá eran chicos. Uh -huh. Y hoy ya son grandes, ya estudiaron, están estudiando otros. Y estamos fincados acá, así que yo eh, estoy muy contento porque es un lugar muy lindo, con muy buena gente. Eh, trabajo seguido hace 12 años, que eso no es poco. Uh -huh. Y así que no, estoy muy contento y no creo que me vuelva a ir de acá. Bueno, y además eso tiene que ver siempre con una razón de ser. Un compañero con el cual hiciste buenas migas. Si hubiera sido quizás eh, Palermo en La Plata, estarías en la ciudad de las Diagonales. Si hubiera sido alguno en Turquía, estaría arraigado allá y a las mil y una noches y todas esas cosas que hoy polulan por los medios de comunicación. Bueno, fue Garcini y esa amistad fue derivando para venir para estos lados también. Sí, porque nosotros llegamos a Ferro en el año 80, y bueno, ella te contó un poco cómo fue la historia, pero llegamos, estuvimos juntos ahí hasta el 86, compartimos pensión, departamento, después nos fuimos al Chaco cuatro años, y también compartimos jugar allá, vivir eh, la familia, todo, eh, después yo me voy a Turquía, a la Grecia, nos separamos, y bueno, yo después me fui a Buenos Aires y él vino para acá y empezó de, con todo de nuevo su su escuela de fútbol, su nueva familia y todo, y bueno, con el tiempo me llamó una vez para venir para acá, yo en Buenos Aires estaba trabajando en otra cosa y justo vino la calle acá, y bueno, eh, me llamó, vine, y gracias que me, me, me dio la, pos la posibilidad de trabajar y de venir acá, realmente bueno. A él le voy a estar agradecido por eso acá. Bien, ¿siempre fue y estuvo en el horizonte el trabajar, formando chicos, trabajando, aunque sea con adultos, pero como técnico, como coordinador y demás? ¿O lo pensaste el fútbol y el día después desde otro lugar? No, no, siempre me gustó el fútbol de chico, de cuando iba al colegio en Misiones que vivía con la pelota. Y allá no había gran cantidad de chicos para jugar, por ahí iba a jugar sola en una cancha. Yo siempre le cuento a los pibes y se ríen... digo, yo pateaba el arco, iba a buscar la pelota a 100 metros, volvía, pateaba el arco, pero no había nadie para jugar. Increíble. Jugaba solo. Eso no verá. Eh, en Aristóbulo del Valle, donde es mi pueblo... Aristóbulo del Valle. Claro. Y yo vivía en una colonia donde es, es monte. Entonces nosotros, los chicos iban al colegio, otros trabajaban y éramos pocos. Nos juntábamos los fines de semana donde éramos más. Pero en la semana. Yo iba con una pelota a una cancha que estaba cerquita a mi casa, pateaba el arco, una locura, pateaba el arco, iba a buscarla, venía a patear alguna cosa. iba de... buscando perfeccionamiento, claro, pero sin, sin frontón sin ni paredón como el de No había tenis, nada, digamos. no había red en el arco, no había arquero, y allá lo, los caminos no son son bajadas, la pelota se te iba a 500 metros. Claro. Pero bueno, era lo que a mí me gustaba y era lo que yo quería, y, y bueno, este lo hacía porque me apasionaba el fútbol de chiquito. Tal cual. Y después cuando, después de jugar, sí, siempre me gustó. Eh, lo de dirigir, lo de cosas. El tema es que cuando uno deja el fútbol a nivel profesional y si no enseguida no, no sigue en la carrera, o de ayudante de campo, o algo con alguno, se te complica más. ¿Se olvidan de vos? y se olvidan y después es muy difícil, es un círculo muy cerrado, hay muy. Hay mucha cantidad de gente y para trabajar y es complicado después eh, engancharte con alguien. Entrar en ritmo. Entrar en el en ritmo todos. es muy difícil. Claro. Si no lo haces apenas dejas el fútbol, después se complica. Es como que va desviándose sí. un poco el asunto. Me meto un poquito y un segundo en eso que contabas, de la canchita, de patear, de ir a buscar la pelota y demás. ¿Por qué fanático del fútbol? ¿A través de dónde entraba ese fanatismo? ¿Era una cuestión de un legado? ¿Familiar? ¿Era una cuestión de que la radio estaba pegada, los, algún diario o revista que podía aparecer? ¿Cuáles eran las primeras imágenes que te traían a ese mundo? No, eh, a mi papá le encantaba el fútbol, siempre jugó, mis hermanos también, siempre ahí, pero le gustaba el fútbol a toda la familia en, en realidad y a mí me encantaba y en esa época era radio, no había nada, no había otra cosa. Y un diario era muy difícil en el ahí. claro. Por ahí una revista, goles que estaba en esa época. Y yo tenía la habitación, tenía pegado un montón de de, 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 de gente que a mí me gustaba como jugaba y yo lo tenía como referente. Eh, qué sé yo, qué te puedo decir, no sé, Moretti, qué sé yo, alguno de esa época estaba, de allá. Estaba en el poste en la pieza. Claro, y yo lo tenía ahí, lo, lo miraba como si fueran... Y ahí, bueno, venía todo, vino por eso. O sea, creo. Y después el apoyo que tuve también de mi hermana en Buenos Aires, que me, me tuvo en su casa dos años. Uh -huh. eh, para, porque vine cuatro veces a Buenos Aires a probarme. Y no Antes me... no te venían a buscar, tenías no, que ir no, vos no. e insistir. Venía vos, insistía, no me daban pensión porque en esa época era medio difícil. Eh, me volvía, volví, hasta que, bueno, vine a Ferro en esa época y ahí me quedé. Mi hermana me dejó estar con ella un año eh, y después me dieron pensión y bueno ahí ya empezó otra historia ya empezó la carrera y demás sí. y el fútbol fue el nexo el fútbol fue eh, el camino que elegiste que te fue llevando y yo sé si te encuentro hoy por ejemplo ayer hablamos por teléfono y me dijiste mira me viene mejor hacer la nota mañana porque hoy tengo que marcar la cancha porque jugamos un amistoso era una cancha de tierra que la tenías que marcar para un partido amistoso de liga local aquí en Chubut en la liga Valle del Chubut ¿Qué, ¿Qué hay en el medio entre ese fanatismo o ese, ese trabajo y esa dedicación que hoy en día te tiene marcando una cancha a vos mismo en primera persona, a aquel que con una bombonera o un monumental lleno entraba, se calzaba los cortos, los botines y metía un gol, hacía eh, vibrar a su tribuna o se daba el todo por el todo en 90 minutos? Sí, bueno, hay que adaptarse al momento, en esa época... Eh, yo siempre hablo con Beto y le digo que nacimos 15 20 años antes realmente porque creo que hicimos algo donde pasamos por ferro pasamos, salimos campeones fui Chaco, salimos campeones pero hoy está el dinero hoy está todo lo que en esa época no había entonces viví todo ese momento que fue hermoso muy lindo y hoy estoy en otro en otra situación en otro momento, y ayer, bueno, se dio justamente que teníamos un partido amistoso con la Rivera y eh, había llovido, no sabía si jugábamos o no, el lunes no fuimos a la cancha, no marcamos. Y ayer fui con, eh, con Antonio, con el canchero, y, y yo fuimos ahí y le di una mano para marcarla porque había que jugar el partido, ya o sea, claro. tenía el compromiso hecho. Más allá Pero... de, de, del oficio, de, de, de qué es tu trabajo y demás, siempre esa impronta de, del plus de estar en los detalles, digamos, porque lo vivís a pleno. Sí, sí, y si no, no lo podés hacer. Eh, uno siempre quiere lo mejor, qué sé yo, uno quisiera por ahí estar dirigiendo eh, algo más arriba, qué sé yo, por ahí yo, uno ve que cada vez es más difícil, o sea los años pasan y uno ya no es el joven que tenía todas las ganas tampoco. Pero bueno, yo estoy conforme. Yo, para mí venir acá, a Chubú, eh, en lo personal fue bárbaro. Para mí, para mi familia, todo, entonces yo estoy conforme con lo que hice hasta ahora acá y cómo voy viviendo, ver a mis hijos que pudieron estudiar, que hoy trabajan, esas cosas para mí, eh, con eso ya creo que es bastante. y cómo le entró a esa pelota a Nuremberg. Bueno, por suerte le pude entrar bien a la pelota, vino un centro y yo se la pedí a como me la bajó muy bien y como venía le pegué de sur. A mí no me gustó el partido, claro, para ustedes es realmente una victoria prácticamente, ¿no? Claro, venir acá a Córdoba, aparte del resultado no era muy, muy abultado, que uno puede venir y jugar más tranquilo. Entonces se hace un partido muy enredado, se le pega para cualquier parte, no fue bueno el partido, la verdad que no. ¿Usted por qué salió? ¿Tenía un golpe, me decía recién, en el techo? Sí, tenía un golpe y no me dejaba respirar bien y entonces no, no podía correr. Por eso Carlos me sacó. ¿Cómo lo vio a Talleres? Bueno, con Talleres jugamos en eh, Buenos Aires dos veces y siempre juega de la misma forma. Y acá, bueno, tiene todo el apoyo del público y pienso que tiene dos o tres jugadores muy buenos, el 9, el 10, se mueven bien. ¿Este es el ferro que la gente espera? ¿Este es el ferro que Norenberg espera? No, pienso que no, nosotros tenemos que mejorar mucho, pero eh, lo que pasa es que este año Carlos le dio posibilidad a muchos pibes y entonces el equipo todavía no se puede asentar muy bien, pero pienso que con el correr de los partidos metropolitanos y con ma mayor descanso en la semana se puede trabajar mejor y se puede mejorar. Para dirigir a otro nivel hay, también hay que prepararse, no es solamente por el apellido que te llega un... un... hay que prepararse, hay que estar eh, eh, con mucho estudio, hay que... Estudiar rivales, mirar cosas, mucho trabajo. O sea, ningún técnico creo que llega a dirigir a un nivel así porque se le da por un apellido nada más. Creo que tenés que tener méritos también hechos como para hacerlo. Eh, yo creo que lo podría haber hecho, porque el fútbol creo que no lo veo mal. Eh, al trabajo tampoco le escapo. Eh, pero bueno, no, no lo hice, no se me dio hasta ahora y. Y no sé. Si se puede dar o no. Que para el futuro y la vuelta de la esquina que habrá. De los títulos como técnico y demás, o de los presentes, me viene a la mente, bueno, el título de liga local con Huracán de Treleu, que eh, se te vio emocionado, se te vio realmente reconfortado en lo personal, por lo que había significado, más allá de esos buenos momentos que tuviste como entrenador, por ejemplo, en torneos federales con Madrid y, bueno, con la CA y los Aromos, eh, también dirigiendo y estando a cargo de los grupos, pero eh, los títulos siempre marcan un punto digamos especial también no sí eh, con Madrid creo que fue un lindo momento pero me tocó ver justo en el momento que yo llegué acá y que no conoces la zona uh -huh. y no conoces los jugadores entonces es complicado eh, me hubiese gustado que me, que me vaya mejor no y poder a, por ahí haber tenido otra oportunidad que la tuve porque me llamaron de Madrid y yo después por no dejar a los aromos por no dejar a la calle me quedé me quedé eh, pero lo de Huracán fue especial ¿por qué? porque yo con la CAI jugaba con chicos, entonces el torneo no era, era sino la formación del jugador y no tanto por ahí el campeonato. Con los aromos pasa exactamente lo mismo, nosotros formamos muchos pibes que algunos llegaron, otros no, otros fueron a Buenos Aires, quedaron un tiempo, volvieron, no son cosas que después ya uno no lo puede manejar. Y con Huracán fue especial porque fue el primer torneo local de acá cuando uno juega con ya con un equipo con hombres con y bueno ahí se ve si uno por ahí tiene la capacidad de poder hacerlo eh, capaz que si hubiese dirigido muchos equipos de hombres acá hubiese ganado por ahí tres torneos cuatro claro. o, o capaz que ninguno... hubiera sido uno más o, sí. o cada uno pero este en su lugar. fue especial porque fue el primero y bueno fue lindo porque eh, fue un momento también complicado del club con toda una transición de, de dirigentes que en su momento se fue Marcelo, Pérez Álvarez, quedamos nosotros ahí. Y bueno, fue todo medio complicado y ganar el campeonato fue muy lindo. Bueno, y en cuanto a eso de formar jugadores y demás, eh, más allá de están en la retina, están en la memoria, debe haber alguna base de datos y demás, de decir, mira, este sí salió de acá, a este lo formamos, este venía desde chiquito y mira el físico que tiene ahora, eh, ¿qué nombres propios aparecen en ese listado que cuando surge la charla de café o de repaso, digamos, futbolero, vos los ves que están teniendo un presente en otros lados y decís, Ah, pucha, el fútbol generó esto también, porque si hay algo que le reconoce, por ejemplo, uno a la CAI, en esa filial que tuvo aquí, a ustedes con los aromos, es que no descansan nunca en ese afán de, de sacar nuevos jugadores, de darle el margen y apostar a eso, que el resultado por ahí no es lo que importa inmediatamente, sino es el camino que van trazando. Sí, es un trabajo difícil, como viste que yo te contaba, que mm. en Misiones estaba solo, que sí. el arco solo. Bueno, acá uno trata de que el pibe tenga más posibilidades, claro. que tienen muchas más hoy porque tienen la comunicación y un montón de cosas, no es la misma, el viaje a Buenos Aires que pueden hacer hoy nosotros no la podíamos hacer, el trabajo que nosotros hacemos acá es justamente para darles oportunidad y si algún día el club tiene una recompensa muchísimo mejor porque eh, hay que poner, poner y, y a veces capaz que nunca va a llegar nada. El eh, bueno, hay muchos chicos, qué sé yo. Bueno, Antonio fue uno que pasó por, por Los Aromos, que en ese momento era la calle. Eh, Dedín, eh, Villarino, Jara, un pibe que estuvo bueno. en, en Bron, que yo lo traje de Madrid. Matías, Maximiliano. Matías, Jara. claro, que hoy realmente no sé dónde estará. En Estados Unidos, me parece. En Estados Juan. Unidos. Sí. Bueno, contento, era un pibe que yo había ido a la calle de Comodoro a darle una mano ahí porque se habían ido todos de viaje. Y había una selección y bueno, estaba él, no lo seleccionaron, le dije que venga para acá, empezó jugando acá y después, bueno, hizo una carrerita. Eh, es importante, es lindo, porque por lo menos ves un pibe que si puso empeño, si puso las ganas que hay que poner y tuvo la suerte que también que tiene que tener el fútbol, llegó por lo menos a. A tener una posibilidad de hacer una carrera. Tal y así cual. hay otros pibes más. Eh, bueno, no, no, no es de acá, pero vino con la calle de Comodoro acá, a Morales, a um, Mancorra, que estuvo acá también, uh -huh. que ahora está en Unión. Pasaron muchos pibes, no es que lo formé yo a Mancorra ni a Morales, pero pasaron por acá. Tal cual. Y, y bueno, son cosas lindas que dejan. Y el momento ingrato ese que te pasó a vos, por ejemplo, tres veces, porque en la cuarta acertaste en Buenos Aires, que te digan que no. Te tocó muchas veces decir que no, porque debe ser de lo más duro, ¿no? Y en el momento donde uno por ahí se, se compromete más, porque además ya el decir no sucede todos los fines de semana, porque hay 11 que entran a la cancha y hay otros que lo tienen que ver desde el banco y otros directamente desde afuera. ¿Es muy difícil ese momento, habiéndolo vivido desde el otro lado? Sí, sí, más cuando trabajás con chicos. Eh, decirle que no, hoy no juega o que hoy va al banco, y que juega en reserva. Eh, no es lindo pero bueno es una decisión que tenés que tomar porque como decís vos entran once y nada más eh, lo que pasa que bueno ahí está yo lo veía en, en a Bianchi, por ejemplo el trabajo que hacía con los jugadores que no jugaban uh -huh. que bueno eso realmente es valorable porque el que no juega eh, tenerlo contento es lo más difícil entonces, a ese nivel, como los jugadores, bueno, por ahí están en un nivel profesional, por ahí es más. Pero acá, como es amateur, que vienen porque realmente les gusta, uh -huh. y por ahí entrenan en toda la semana y están con la ilusión y no juegan, es difícil decirle que no. Es complejo, y es más. En, en todo lo que se da y sobre todo eh, teniendo en cuenta que son eh, chicos que sí, derivan jugás de... con pies, la ilusión de ellos. Claro. Realmente uno está con la ilusión del pibe de... De que le dice al padre o a la madre, me hago que seguro que este fin de semana juego y entrené toda la semana y por ahí llega y no juega. Eh, a uno no le gusta tampoco porque uno la pasó. Tal cual. Y juego con esas palabras: ilusión, juego, eh, alegría. ¿Cuál fue el momento que más feliz eh, estuviste dentro de una cancha como futbolista en este caso? ¿Dónde te sentiste más feliz, más lleno, más pleno, mirándote al espejo y diciendo, esto era lo que realmente yo soñaba en Aristóbulo del Valle de chiquito y hoy lo concreto? Y fueron dos momentos, el de Ferro, cuando... 84. 84, que teníamos un equipo bárbaro, donde salimos campeón. Donde Todos era... nenes. Y eran unos nenitos más o menos. Peto Márcio, sí. Cooper. Sí, Cooper, eh, Garré, Roque, había... Realmente La tenía para arriba. Cañete, eran, era un equipo bárbaro. Y por ahí en en, en nombre es capaz que eran 4 cuatro o cinco, en figura a figura era uno que era márcico, uh -huh. y el resto éramos todos laburantes. Para la causa. Para la causa. Pero era un equipo muy difícil, un equipo que si vos lo veías, eh, jugaba bien, no le creaba muchas situaciones de gol, eh, teníamos un técnico que era realmente revolucionario para esa época, creó el pressing, creó trabajo que hoy todavía se hace. Eh, realmente nosotros era un, era un adelantado y, y logró que todo el grupo supiese de, lo que tenía que hacer y bueno, ese fue un momento bárbaro, jugar en la cancha de River con 60 mil personas, 5 mil de ferro y salir campeón realmente fue bárbaro, meter un gol, que realmente eso es lo más lindo que hay. Más para un delantero. Claro. ¿Te la terminás creyendo un poquito o no lo puedes creer? Y se, te viene el mundo encima o, o se abre el mundo. ¿Cuál es la sensación en ese momento, como decís vos? 60.000 personas, vos metés, es supuestamente es David y goliat digamos, sí. el que, independientemente de haber hecho lo que hizo en la previa, ese momento es el crucial para, para hacerse responsable de la que le tocó en suerte en una final. ¿Meter el gol? ¿Qué, ¿Cuál es la sensación, lo que viene a la mente? Y, y viene todo, viene todo. La de lo de Aristóbulo del Valle hasta donde llegaste, porque pasas un momento eh, largo y buenos momentos y malos momentos. En el que más me queda impactado es que hizo un gol Noremberg desgarrado. O sea, ese fue el último partido que jugó Carlitos Noremberg. Fueron sensaciones raras porque yo en ese momento eh, había pedido el cambio, porque me había agarrado, tenía una contractura. Y, y tuve que pedir el cambio, y era la última jugada que me quedaba en el partido. O sea que fue una alegría terrible por haber hecho el gol, pero también era una tristeza por tener que salir. Y iban 15 minutos del partido y íbamos 2 a 0. Yo no puedo el gol de Noremberg. Fue una jugada que salimos de mitad de cancha, que me la agarré. Gallego me pidió una paralítica ese día terrible, que me pero lo veo picar a Noremberg casi en mitad de cancha. Y es donde River quiere achicar, y yo se la tiro y va a y ir a meter a, a Pumpido y ayer gol. Lo que vos me comentabas acá recién, lo que me preguntabas de los chicos, a mí me pasó en ferro. Yo entrenaba toda la semana y el fin de semana en la pensión uh -huh. y por ahí no jugaba. Claro. Y veía jugadores adelante mío que por ahí eran mucho mejores que yo y yo decía, llegaré, no, no llegaré. Claro. Eh, es complicado, pero bueno, con sacrificio, con perseverancia, con un montón de cosas, eh, también con tener, hay que tener suerte, hay que estar en el momento justo, con la persona justa también. Porque yo, como empecé, yo jugaba de cinco. En la cuarta, mal, horrible, horrible. ¿Ah, sí? sincero. ¿Sí? Sí, sí. Ahí no te hubieran dicho tanque, no, 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 tanqueta. No, no, tanqueta y, no y, ya, y no hubiese jugado. No, no hubiese jugado. Bueno, un día hacemos un partido de fútbol en la cancha de Ferro con los titulares. Y entonces, a los 10 minutos, Grigol me dice: ¿De qué jugabas, pibe? De cinco. No, dice, bueno no podés jugar ahí. Le saca la camiseta al 9, me la da a mí, juego la práctica, hice tres goles y no salí más. Por eso, es el momento ah, justo con, el, con, con la persona con la indicada. Persona indicada. Ah. Y tuve esa suerte. Sí, sí, porque y además tuve miró, esa suerte. Te miró a vos como podría haberte obviado a, a y terminar la práctica o mirado a otro. Si no hubiese hecho los goles, capaz que no hubiese... O, 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 no sé, si hubiese andado más o menos bien de cinco o 6 días, no hubiese jugado, qué sé yo. Pasan tantas cosas. Y bueno, después se te viene todo eso a la mente. Se te viene todo. Hay que dar atención, Marcito. Media vuelta. Tocando para Norenberg. Gol. La mano Norenberg. Cierra uno. Talleres, uno. Vino el toque justo el remate de Norenberg. Uno a uno. llegada de Grigol eh, nunca se concentró. Nosotros nos juntábamos cuatro horas antes de los partidos, almorzábamos en el club, después Grigol daba la charla técnica y nos íbamos para la cancha. Claro, no concentrábamos nosotros. El día, el, el día del partido se jugaba a las, no sé, nueve de la noche y nos encontrábamos a las 5 de la tarde, a la merienda. No concentraba por una sencilla razón. Había algunos muchachos que me decían, Carlos, no podemos concentrar los días a... Perfecto. No hay ningún problema. Muy bien, ustedes me, me como de, de este domingo, que nosotros los presentamos el domingo a la mañana en la esquina del club. Almorzábamos ahí y lo íbamos. ¿Sí? Pero, ¿qué? ¿cuál era la, la regla? No podía encontrarse nadie los días sábados después de las seis de la tarde, por la calle a nadie. ¿Sí? No, no, podían salir al cine ni a, a, a ningún lado. Tenían que estar metidos en las cosas. Yo lo llamaba de, de mi casa. Yo decía muy bien, a ver, Alfredo, a, a, a mandar llamarlo a Alfredo. A ver, hola, ¿está Alfredo? No. Eh, mañana listo, afuera del par, de equipo. Él mismo se saca o se pone. El otro momento fue Chaco Forever, fue bárbaro. Fue algo impresionante. Porque nosotros jugábamos con 25, 30 mil personas, lo que entraba en la cancha. Dos horas antes estaba llena, con 40 grados de calor. Se movilizaba no, la ciudad entera. Era la ciudad entera y venían de la, la provincia, provincia, venían claro. de todo lado. Y el primer Nacional B llegamos a Octogonal, perdimos con Belgrano de Córdoba, con un equipazo. Uh -huh. El segundo Nacional B lo perdimos con San Martín de Tucumán en una final en Tucumán y nosotros habíamos jugado todo el Nacional B, todo el Octogonal y San Martín de Tucumán venía del torneo del interior, que sería hoy el Argentino A. Claro. Jugó 15 partidos y nos ganó, porque tenía un equipo que le, después le ganó a Boca, 6 a 1 en cancha de Boca, uh -huh. el mismo equipo. Eh, y el tercer Nacional B ascendimos. Y ese fue un momento bárbaro porque era ya, o era ese o ya creo que no había otro. El 88-89. 88-89. Le ganamos a Lanús 1 a 0 allá, que eran los partidos por dos puntos. Nosotros veníamos un punto atrás y era el último partido de campeonato. Era el último, ¿no? Era, o ganábamos o, o salía campeón Lanús. Y le ganamos un a 0 y ascendimos. Claro. Y ver la alegría de la gente era, era impresionante. La gente en el Chaco era una cosa. Además, vos siendo del interior, independientemente que no sea tu provincia, hoy sí. viviendo en el interior lo dimensionás y en el interior se saborea, no, se vive sí, distinto. Sí, se vive distinto porque la gente en todo lado es igual, porque el sacrificio de ir a una cancha es en todo lado igual. Pero la gente allá realmente hacía un sacrificio para poder ir, eh, pagar la entrada. Eh, viajar, todo, todo. ¿Te, ¿Te pasaban cosas de ese tipo de eh, no poder ir al supermercado o ir y que esté firmando autógrafos, sí. fotos, acá, allá? Sí, tuve, la verdad que tuve esos cuatro años, no sé, no quiero mentir tampoco, pero debe ser cerca de 80 goles hice. Y por ahí un día me pasó que fui a una farmacia a comprar un remedio y me lo regalaron. <laughs> Iba a comer y no te cobraban. Sí. Bueno, tenía esas cosas porque un, una provincia es una ciudad chica. Eras un referente, y, claro. Y claro, y en ese momento, bueno andaba bien el equipo el equipo de, que teníamos, eh, luego los dirigentes hicieron algo bueno, porque no te, en su momento empezaron a traer 15 jugadores por año, y después se quedaron con una base y trajeron menos, y ahí fue donde se armó bien el equipo. Claro, se armó un grupo más allá grupo de la Un era un sí. equipo que se conocía y ya, ya jugábamos, y había buenos jugadores. Bueno, y a partir de ahí, ya con eh, tus años a cuestas y demás, eh, llega ya directamente la experiencia internacional, llega Turquía y todo lo raro y distinto que puede ser hoy, pero en esa época más todavía, porque además no una liga convencional de la que se van habitualmente los argentinos y demás. Sí, eh, de todo lo lindo que te digo del Chaco también tengo lo malo, ¿Sí? porque jugué un año lesionado. Ah. Entonces jugué un año... Sacándome líquido, infiltrándome la rodilla, claro. no quería parar porque veníamos siempre peleando algo. Eh, y Cuando hace miedo que aparezca otro, siempre, ¿no? Y, para el futbolista y pasa. Y para el celada. futbolista pasa. Y aparte, cuando vos venís peleando algo, no querés dejar a tu compañeros solo y siempre estás. Eh, y, y cuando me fui del Chaco, realmente no me fui bien eh, físicamente. O sea, fui a Turquía, estuve un año en Turquía, me habían comprado, podía haber seguido en Turquía. Eh, como decís vos, fue, creo que yo fui el tercero o cuarto, porque fue Rinaldi, Zacarías uh -huh. que estaba conmigo, que Juan San Lorenzo y en Boca, uh -huh. que estábamos juntos, que fue el segundo año que él estaba allá, y no había muchos argentinos, era una, creo que una de las primeras veces que, que salíamos. Pero yo te digo que fue una experiencia muy linda eh, en lo que es conocer, en lo que es ir a otra cultura. Claro. Eh, me tocó también la primera guerra del golfo, fue el año 90. Yo estaba con mi señora, los dos chicos, que eran las dos nenas, que eran chicas, y teníamos miedo porque era complicado. O sea, estábamos a 600 kilómetros de Irak, donde Irak estaba ah, tirando... Sencillo. Sí, era complicado todo, era, era bravo. Nos queríamos volver, nosotros estábamos desesperados. Y el presidente del club era un hombre que tenía mucho dinero, mucho dinero, amigo del presidente turco. Y él nos decía, pero si yo estoy acá con mi familia, con mi nieto, con todo, porque no va a pasar nada acá. Claro, si no y nos convenció, ido. claro. Si no se hubiese ido, claro. tonto no era el hombre. Así que bueno, nos quedamos ahí. Y me quedé un año. Eh, metí siete, ocho goles con un equipo de Ankara que era un equipo chico, pero lindo porque jugué contra el Galatasaray, el Bellita, el Fenerbache. El primer gol y el único que le hice a ese equipo. Al Fenerbahce estaba de arquero Schumacher, el arquero alemán que dejó sí. en el 86. En la final. Sí. Y bueno, son cosas lindas que uno vivió cuando, sí. cuando pudo salir. Además otras culturas, con todo lo Otra que significa eh, eh, la vida del futbolista que, si bien es sacrificada en distintos aspectos, es corta porque ya sos un veterano casi a los 35 sí. cuando sos joven para cualquier actividad en la vida eh, tenés la posibilidad de mucho tiempo ocioso también entre semanas, sobre todo sí. cuando no hay concentraciones. Y demás, entonces con la familia se puede recorrer, se puede caminar por las calles, toda una cultura tan sí, a lo distinta. Es que... distinta totalmente porque vos, allá en la televisión la veíamos, pero no la entendés. <laughs> claro. Eh, es como decir vos, estar encerrado en un departamento, podés salir, pero es distinta. Pero yo te digo que la gente muy bien. La gente. Siempre dicen que los turcos son bastante similares a los argentinos en algunas cuestiones, esto del, del vender, de comprar. Ah, no, 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 ahí te comercio. regatean todo. ¿Eh? Ahí te regatean todo. Si no regatean porque no, no, no. Ya te enseñan eso. ¿eh? Sí. sí, sí, allá. Pelear Todo, eh, todo pelear el precio, pelear el precio, pelear todo. Pero bueno, a los dos o tres meses de estar allá, uno ya va entendiendo un poquito el idioma, ya la comida es similar a la de acá. Lo que pasa es que, bueno, la carne es imposible. Porque una que era carísima y no vía. Claro. Eh, mucho cerdo, mucho pollo, no creo que venimos volando, la ¿verdad? Porque comíamos pollo. <laughs> pollo el año agarra, era lo que sabían claro, que. Era que lo era más sal. fácil y lo que había. Pero, no, lindo, lindo. Lo, lo, la gente muy buena, la gente una buena, gente muy lindo el país. Eh, realmente, le, te estoy hablando de hace el año 90, claro. muchísimos años. Hoy, te digo la verdad, me gustaría volver. Para, para, para ver recorrer, donde, donde, claro. para recorrer y todo el cambio que debe haber. Bueno, y inéditamente eh, te costó menos, tan lejos de tu patria que cerca, porque por algunas anécdotas que me has contado fuera de micrófono y demás, eh, en Bolivia, eh, quizás aquí en Latinoamérica y demás, te costó mucho más, digamos, la adaptación y demás, y no pudiste aguantar ese año completo de contrato y demás porque las situaciones eran otras, porque las, la, la, las comodidades eran otras para vos como futbolista y jugando la altura, que siempre es vital allí en Bolivia, como pasa en distintos lugares de Latinoamérica. Sí, como te contaba, estuve en Oruro, San José, estuve poco tiempo, realmente es, es difícil, en esa época fue el año 93. Eh, difícil porque las costumbres por un montón de cosas adaptarse la altura es una eh, es difícil jugar eh, y aparte uno ya está terminando la carrera y ya es como que ya las gana y todos los demás eh, ya no están uh -huh. eh, pero bueno cada lugar tiene su forma de ser y capaz que si yo hubiese ido a los 20 años a bolivia me quedaba 15 años claro pero bueno, ya fui a los 35 y ya uno ya... Hay cosas que ya no no, 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 sé. no... no te adaptás tan fácil. ¿Es como decía Pasarela, que la pelota no dobla y que en la altura no se puede jugar o, o más o menos? Se puede jugar porque ellos juegan, pero hay que adaptarse. No es fácil llegar y querer. Sí, yo los primeros días, un día no, un tiempito... Vas, vas corriendo y vas allá a, entrar a la ambulancia, ¿no? Va. Con el oxígeno sí, y todo sí, lo que sí. habitualmente se hace. Y la pelota es mucho más rápida, es verdad eso. No sé si dobla o no dobla, la verdad que eso sería para estudiarla no un poco más. No, pero que la pelota sale mucho más rápido. Es más tipo playera, por sí, decirlo de sí, alguna sí, manera. Si sí, vos le la pelota sale mucho más rápido el aire vuela, vuela, vuela. Sí. Si dobla o no dobla, la verdad que no me acuerdo, pero puede ser. <laughs> Raro del tiempo, si yo agarro alguna anécdota que puede ir surgiendo por aquí, lo traen a un ídolo y referente como puede ser Martín Palermo, y cuando le dicen ahí está Mario Noremberg, Mario Noremberg, le quiero dar un abrazo, dice yo, yo estaba con él, lo conozco. Esas son las pequeñas satisfacciones que van apareciendo en el camino, como diciendo, bueno, el que llegó, hizo una carrera eh, por otro lado y demás, es referente hoy en día, digamos, tiene memoria para los que compartíamos cosas con él. Sí, no. Eh, yo, cuando volví de Turquía, volví a Estudiante de La Plata. Y estuve un año en Estudiante, y ahí estaba Palermo, estaba Palermo, Verón, todo, estaban todos en reserva. ¿Eran pibitos? Y eran pibes. Y nosotros jugábamos todos los días porque la reserva entrenaba con la primera o hacíamos fútbol o trabajo y ellos vivían con nosotros, estaban ahí. Y bueno, después salió lo que fue Palermo, lo que fue Verón, la carrera que hicieron. Y bueno, contento porque vino acá y se acuerda de uno y me nombró en el libro que tiene él. Son lindas cosas, son cosas que lindas que, que te pasaron y que que después de tantos años venga y, y con toda la carrera que hizo, venga, te salude, es bárbaro. Tal cual, queda siempre como referente. Sí. Eh, es como que estabas marcado para llegar ¿no? en el fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque el apellido no es común, digamos, no te llamás eh, de una manera de esos que hay miles en la guía. El apodo que vos dijiste que te puso Víctor Hugo, digamos, es ineludible, siempre lo, lo apegan directamente uno a tu nombre. Y también hay otra cuestión que siempre se marca como, como, digamos, de, de marca particular en el fútbol, en el mundo del fútbol, ya hablo en el plano internacional, que puede existir el que tiene barba, el que se tiene el color de pelo, el que se afeitó una ceja, eh, con arito, sin arito, eh, con muñequera, sin muñequera, de cualquier forma, pero con bigote hay pocos. Hay sí. pocos en la historia del fútbol mundial habitualmente y en la República Argentina también son marcados y detallados que si en el ranking de tres jugadores con bigote seguro apareces vos. ¿Eh? Sí. Es así, también fue una marca Todo registrada. Mira, cuando empecé no tenía bigote. Mi señora siempre me dice de que tenés bigote te fue mal. Oh. <laughs> me lo dice. Pero eh, cuando empecé no 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 tenía. Después en Ferro me dice Brandoni me dice: No, somos narigones, boludo, vamos a dejar los bigotes, que esto, que lo otro. Y bueno, yo le hice caso y. El... Esa fue la. Sí, se en el ahí... espejo y decía, No, con esta no, nariz tenemos que aminorarnos. Vamos a aminorar dejar bigotes, que esto, que lo otro. Bueno, y ahí empecé y me dejé los bigotes por dejarme los bigotes. Yo creo que tuve, en el fútbol tuve, de chiquito, te, te juro, ¿eh? tenía 11 años, jugaba ya. Y viste cuando vos soñás algo y ese sueño se te da, porque era lo que soñaba, era jugar que yo creo que todo el que tiene esa ambición y el que tiene un sueño por algo, lo puede lograr. Seguro. Se te puede pasar mil cosas en el camino que se te puede frustrar, pero si vos lo intentás y vos querés y, y, y te sacrificás por eso y tenés ese sueño, lo podés hacer. Pero tenés que tener mucho sacrificio, mucha constancia. Eh, la vida del jugador de fútbol es muy difícil. No es fácil eh, no salir, cuidarte mucho, eh, comer lo que no comen todos, hay un montón de cosas que tenés que dejar de lado. Hoy tienen su buen beneficio, en esa época no la teníamos, que es el, la parte económica. Tal cual. Eh, pero en ese momento también lo hicimos. Y lo hicimos porque queríamos jugar, tampoco jugamos gratis, pero mm. no es lo de hoy. Tal cual. Hoy, si en esa época te comprabas un departamento, hoy te compras 10. Uh -huh. Es una medida más o menos así. Sí, pero si te pasaba a esos 11 años, como le hicieron a Maradona, esa nota en los Cebollitas, eh, de cuál es su sueño, no decía ser millonario, decía no. jugar al fútbol. Jugar al fútbol. Sí. Esas eran tus palabras esa en ese Independientemente era, que estamos era, de acuerdo, nacieron con el Beto, con otros más, 15 sí. años antes, porque hoy. Y tantos digamos, otros antes de nosotros que me está diciendo exactamente lo, lo mismo. mismo. Claro. Pero bueno, y va a pasar capaz que de acá, 20, 25 años, que van a decir lo que están ahora. Pero bueno, eh, cambió, cambió el fútbol, cambió todo. De la época que jugamos nosotros a hoy es el cambio, un cambio físico, un cambio... Uh -huh. el, yo creo que el jugador de fútbol es, es profesional, porque para jugar hoy tiene que ser muy profesional. Ves algunos jugadores que son mediáticos, están en otra pero tenés que ser muy, muy profesional para jugar para. hoy al nivel que se juega, físico y todo lo demás. Tal cual. ¿Cómo te ves a futuro? Eh, si te agarro y te digo, mira, este es el libro de la vida de Nuremberg, ¿lo querés mirar o, o querés intuir qué va a pasar dentro de 20 años cuando tenga ya eh, casi 80, 70 y pico? Eh? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentro? ¿Ligado al fútbol también hasta el último de tus días? ¿O ya tranquilo, vida más de jubilado, no que cree, la familia se no creo pupumuelo? No creo trabajando porque... <laughs> A la rodilla y todo lo demás. <laughs> no dan para más. No. Pero mirando fútbol, seguro. 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 Pero en el, en el fútbol no creo porque, bueno, viene gente joven y, y la gente joven tiene que trabajar porque eh, tiene todas la, las ganas y tiene todo lo demás que por ahí uno puede ver algunas cosas y ellos tienen todo el resto. Pero mirando fútbol, seguro. Seguro. ¿En lo físico sí. cómo, cómo estás? Eh, si se arma un picadito, ¿jugás? No, no. Ya no. No, no, porque me operé la columna hace como cinco años y no quiero arriesgar nada, ¿viste cuando no querés arriesgar? No tiene porque... sentido, lo que tenía que hacer no, ya lo hice. No, ya lo hice, y lo que tenía que correr, lo corrí y ya no hoy. Que no está mal hacerlo, no está mal jugar, no está mal entrenar, y, y todo el que puede hacerlo claro. es bárbaro porque te mantenés físicamente y porque estás para la salud también y para todo lo demás. Pero realmente hoy no, no, no. No, no, no lo quiero hacer porque tampoco no, no quiero arriesgar nada y no, no estoy ni en condiciones de hacerlo. Está, está bien, y te lo pregunto en relación a tu puesto también, porque siempre de los nueve se hablan de los tobillos, de las rodillas, digamos. ¿Es el sacrificado al que buscan los defensores para...? Talarlo, y más en esa época donde no era tan meticuloso el arbitraje, sí. era la cultura del siga-siga. Sí. Y si yo repaso en declaraciones, bueno, desde Batistuta que eh, le hablan siempre de que si puede o no puede caminar por todos los achaques que ha tenido en su carrera profesional, muchísimos nubes en la misma situación. Bueno, a, a vos te debe haber pasado, que te deben haber dado murra por todos lados siempre. Sí, sí. ¿Alguna recordada? Pero... No, Alguna era, patada de esa que decís? no, no pudo ser. Mira, fue contra Chacarita, pero no me acuerdo quién fue exactamente el jugador, pero fue terrible. Pero no fue ni en la rodilla ni en el Tobillo, en el pecho. Tenía ah, marcado bien. los botines de acá hasta acá abajo. Bueno, tipo cárate. Ah, terrible fue, la cancha de Chacarita. No me acuerdo quién fue. Y después tenía, bueno, unos cuantos nenes marcándote, <laughs> Rugger y de ahí para arriba, varios. Pero las lesiones normalmente de hoy, de un jugador de esa época. Vienen porque bueno, la medicina hoy avanzó mucho, uh -huh. eh, jugábamos lesionados, un gran error. Uh -huh. Hoy el jugador de fútbol eso ya no lo hace, Tal cual. porque de chiquitito vienen ya preparándolo y hoy el jugador de fútbol a los 14, 15 años tiene un representante, nosotros no lo teníamos. Eh, entonces ahí vienen todos los jugadores que vos ves de esa época, vos tenías una lesión de menisco y eran seis meses. Y ligamento cruzado no jugabas más o si jugabas estabas. Hoy eso es todo común, normal. Eh, por eso hoy los jugadores de fútbol que vos ves de esa época siempre caminan mal o tienen un problema por todas esas lesiones que le trajo en ese momento no, no jugar ocupase. infiltrado, no cuidarse, eh, la medicina no estaba adelantada como hoy, un montón de cosas más. Bien, eh, comencé con un sueño, ese camino de tu vida, para el final te llevo a, al sueño para adelante. Eh, o sea, cuando no. te acostás, apoyás la cabeza en la almohada y con bigote o sin bigote vienen sí. sueños a futuro. No, sueño que, el sueño que tengo es, es poder seguir trabajando, teniendo salud que la familia tenga salud, que los chicos eh, que están estudiando terminen, que y nada más, seguir tranquilo acá, me veo seguir viviendo acá y quedarme acá y, y sobre todo las cosas que... que las cosas vayan en lo normal, dentro de lo normal bastante bien eh, con la salud, con el trabajo y y no, sueños, ya, sueños grandes en algunas cosas ya no no, no lo tenés, pero que esté bien la familia. Es importante. Ante todo. Ante se, todo. Seguramente. Bueno, parece eh, nene que soñaba que pateando iba a haber alguien que atajara o al que le metiera el gol, que iba a haber alguna red que contuviera ese grito sagrado argentino y bien futbolero. Ante todo, parece que hoy patea y encuentra repercusión en varios que lo acompañan, que lo rodean y que no habrá nacido en Chubut, pero eligió y sigue eligiendo esta provincia. Por eso, este espacio para contarnos parte de tu vida, desde los detalles que conocí hasta los nuevos, y el agradecimiento por haberte sumado a basta de intermediarios con, con tu impronta, con tu eh, tranquilidad para contar con lujo de detalles de determinadas cuestiones y para que ahora, cuando te crucen en una cancha, o marcándola, o como técnico, o como coordinador, dirigente, o lo que sea, digan no sabía la historia del tanque, ¿sabes? Que Víctor Hugo y se vaya potenciando así, porque siempre sucede de esa manera con cada uno de los que conforman este medio y nosotros te agradecemos muchísimo. No, yo te agradezco a vos, la verdad que muy contento y bueno, la relación que tengo con toda la gente del fútbol acá es bárbara, con la gente de Chubú es bárbara, contentísimo de haber venido acá y bueno, espero seguir acá y muchos años más. Muchísimas gracias. No, tanque. Gracias a vos. Gracias, de verdad. Cravero. Jones, muy bien. Cravero, buena jugada de Forever. Sigue Cravero. Ahí va el pase para Nuremberg. Abierto. Sigue Nuremberg. Va a rematar Nuremberg.